Maita motu ote ave tato o maia nata lehu lehu Huta matani a heka otona e haita pu uvaina oivi Ivi tua moa o tohala i tohala ali i tu matani Tanina leo ina manua o hamatua tua pa ai te tinoa o mauna tea A te alo ai tauta o pana eva O pana eva i taulu le hua o hilo Hilo pa ai a te alo hano o puna O puna paia ala i ta hala Hala lo i ta hitoa o mataha O tu mataha i na pua o tau Tau mai ana i ta lewa i na mea pau Paulele, paulele mai te tutulua o te ave Tevelina, tevelina, tevelina mai ta motu o Hawaii Ai ke kau ke noona o a ke aloha o moe Moe iho nei malama ia ko ki na ulu mai ana kamakani a he a he A he ale mai oe a malo i kahana e imi ai 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 a pono i ke ala u ke ulu me kamaluhia Malu ia e ulu mai ana kamakani a he a he A he ale mai oe a malo i kahana e imi ai 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 a laua ola me hoa ka lea he lei ai ke ulu ma ke maluhia Malu i e ulu mai ana o laka O laka i kana hele ulu vehi ke alo ka maile Ka maile vili ia me kale hua i mauna loa Mauna ki e ki i kana ni a kale o na manu Me hele o mahana ka i pono hea Hea mai ana i ke ala pono i ke ke hau Ke hau a ka ulu li ili e pamai nei pamai e ko upono a ko ualoha e E aloha hoi mai ali ala e I ala e A ka hai e na Hawaii Lo ka hi a kulike Olu olu ka manako Haa haa kou kulana Aho nui alana ki la Aloha e Aloha e Aloha e e Aloha mai kakou Sean todos bienvenidos Muy buenos días. La danza es el lenguaje secreto del alma y las grandes bailarinas no solo son grandes por su técnica, lo son también por su pasión. Así lo hace Yurena Namahama. De nuevo el aplauso para ella. Chavo Melián nos invita una vez más. Nos invita y nos transmite que las palabras, el canto, por sí solas, no son suficientes para expresar lo que siente. Razones por las que Chago, en muchísimas ocasiones, busca otras expresiones artísticas para unir y difundir lo que su corazón percibe y hacer realidad sus sueños. Y yo que he estado muchas veces en su estudio, en su pequeño estudio, he contemplado cómo imágenes, colores, pasión, amor, música conviven. Y así los pinceles, en algunas ocasiones, se han enamorado del timple y el ukelele. A los lienzos les gusta el acordeón. Los colores están apasionados con el piano y, por supuesto, la guitarra hawaiana, impregnándose la música de la pintura y la pintura de la música. Eso es lo que ustedes van a contemplar a lo largo de este mes
en este hermosísimo lugar de este castillo de San Felipe del Puerto de la Cruz. Canarias, Hawái, el amor por dos archipiélagos es lo que descubrirán ustedes cuando pasen a ver esta extraordinaria exposición. Señores, gracias de verdad por venir, gracias por acompañarnos una vez más y, por supuesto, el deseo no solo de Yago, sino de todos los que estamos a su lado, de por siempre hemos tenido el apoyo de todos ustedes. Les dejo con el concejal de fiestas del Puerto de la Cruz, porque cuando uno acuda de nuevo a los ayuntamientos, a tocar a las puertas, ¿saben lo que sucede? Que uno quiere encontrarse con gente que tenga tu mismo lenguaje. Y aquí en el Puerto de la Cruz será eso con creces. Don Alberto Castillo. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde, resto de autoridades, invitados, dignísimos todos. Bienvenidos a este lugar en esta mañana tan importante para mí, desde la Concejalía de Fiestas. Digo para mí y para la Concejalía de Fiestas. Nos hacía una ilusión tremenda el que este proyecto se hiciese realidad. Entre otras cosas, pues, por el cariño tan grande que yo le tengo a Camuela, a Chago, a Llorena y a su familia. Un cariño que es incondicional, pero un cariño y un respeto que no solo es mío, es nuestro. Y que tiene muchísimo que ver con el Puerto de la Cruz, por lo que ellos han significado para la fiesta y en especial para las grandes fiestas de julio de Puerto de la Cruz. Vamos a vivir un acto ahora que va a ser muy bonito. Así que yo creo que lo más conveniente es que no hable mucho, sino simplemente transmitirle a todos lo felices que nos encontramos de estar en este lugar y de hacer aquello que está dentro de nuestro cargo, que es lo que podemos hacer, que es que las cosas ocurran. Así que, como bien diría Llorena, aloja a todos. Lo bueno de venir a un acto con Chago es cuando tienes la oportunidad, ahora siendo las 12 del día, y mirar a cualquier lado de donde ustedes se encuentran. No encuentra uno sino caras amigas, gentes que con nosotros ha estado tantas y tantas veces. La familia de Chago es muy, pero que muy extensa. Y uno de esos grandes amigos a los que siempre ocupamos, periodista, político, pero sobre todo amigo, está hoy otra vez aquí con nosotros. Gracias por estar una vez más, Salvador García Llanos. Me van a permitir que no me quite el sombrero, porque ya la calva no aguanta mucho más. Alcalde, buenas tardes, Santiago. Para esta ocasión, para la apertura de esta exposición, un texto titulado Fervorosidad y entusiasmo van a bordo. Melián canta en la orilla. Dice así: los portuenses asociamos a Santiago, Chago Melián, a su presencia en el balcón de una vivienda junto a la orilla del refugio pesquero, interpretando el Ave María de Schubert al declinar la tarde del martes del Carmen portuense. Hay cientos de personas que no pueden contener la emoción, derraman sus lágrimas, se impone el silencio, mientras en las pantallas de televisión se suceden imágenes plenas de fervor, de admiración, de respeto y solidaridad. Es el sentimiento de un pueblo. Santiago Melián se hizo de los nuestros, compartió la sensibilidad y se identificó con ese sentimiento. Ese día no hay otra agenda: cuidar la voz, hablar lo justo y cantar a la Virgen. Son tan poderosas las razones que cuando por segundo año consecutivo la imagen no puede procesionar, ni por las calles, ni por el agitado Atlántico, él se viene a este emplazamiento histórico del litoral para compartir su arte y su esencia. No puede ni quiere faltar. Viene para renovar su ofrenda
y estar al lado de los portuenses y de los visitantes. No es martes del Carmen, pero es domingo, en horario inusual para una manifestación artística, pero la innovación y el propósito son gratificantes. En el camino impensable de la fiesta surge esta opción enriquecedora que se agradece al fresco del canto y también de la pintura, como quizás algunos de ustedes descubran este mediodía. Si Santiago Melián para la música está dotado, para la pintura no digamos. Un artista polifacético, pues, el hombre que acerca o une dos archipiélagos, surcando dos océanos, con su arte, con sus creaciones, con su búsqueda y su experimentación. La luz y el color, la naturaleza de dos territorios insulares tan distantes, la paisajística dotada del hiperrealismo que termina siendo mágico, poderoso, ambicioso, apto para el abrazo y las ganas de integrarse en sus trazos y en sus colores. A los más profanos en la materia pictórica, leemos en el blog de la tienda del artista.com, hay algo que les puede resultar muy llamativo y es cómo sobre lienzos en blanco los artistas van desarrollando su ingenio y su inspiración y van consiguiendo poco a poco auténticas obras de arte, no solo por la calidad pictórica, sino porque consiguen transmitir fielmente la sensación que está impresa en el cuadro de una manera muy real. De ahí el título de aquella intervención, óleos hiperrealistas, empleado cuando presentamos otra exposición de Melián el pasado mes de octubre en Buenavista del Norte. Aquí ahora, al hablar de lienzos en blanco y de realidades, toca explicar algo de un estilo que nunca deja indiferente a nadie, el hiperrealismo, también conocido como superrealismo, fotorrealismo o realismo fotográfico. Por la fuente citada, sabemos que esta corriente surgió allá durante la década de los años 60, cuando se buscó mantener a la pintura en conexión con la fotografía, mejor dicho, con la visión fotográfica. Uno de los propósitos del superrealismo es acercarnos a una supuesta objetividad visual, especialmente en lo que se refiere a la representación de tratos y o fotografías de paisajes, escenas cotidianas, objetos e incluso la muerte. Algunos críticos dicen que es una técnica verdaderamente impresionante, que más impresiona aún cuando se ve trabajar a un pintor de estas características, auténticos artistas que tienen tal control sobre sus herramientas y pinturas que es prácticamente imposible cuál puede ser una fotografía y cuál puede ser su propia interpretación de la misma. Sobra decir que tras estos cuadros hay muchas horas de intenso trabajo. Si el artista es escrupuloso, como es el caso, la dedicación se acentúa en busca del mejor acabado. Una obra hiperrealista es uno de los mayores triunfos de la representación del artista en sí. El estilo llama la atención, por supuesto. Dicho en términos llanos, es como si el autor plasmase lo que ve con sus ojos y estos fuesen cámaras de fotos que registran el momento. Se mire por donde se mire, impresiona. Ese cuadro del Teide, en el interior del castillo, majestuoso, sirve de ejemplo con sus retamas, la nieve y la roca, conjugando la inmensidad naturalista. Santiago Melián rinde homenaje a la naturaleza, como ya lo hiciera hace un par de años, empeñado en que descubriéramos la biodiversidad de Hawái, ahora con nuevos cuadros que plasman el frío ventoso y la atmósfera lluviosa, donde las palmeras imbreantes libran una sugerente pugna porque quieren seguir allí. No menos llamativa la tonalidad amarilla-naranja descubierta en una tarde cualquiera en la que hasta las tortugas salieron a saludar. Ellas reflejan el trabajo chinesco del que con toda modestia habla el pintor
a sus allegados. Pero la suya es también la naturaleza de Anaga, de la punta del Hidalgo, donde nació, desde donde se ve otra isla y donde aún, con los rezos del padre Damián en la memoria, escruta el paisaje con admirable trazo filigranesco para señalarnos que el Roque de las Ánimas era otro dedo de Dios y que Tachero bien merecía asociarse al título de una novela premiada, o que la sugerente alineación de las piedras es un guiño al perfeccionismo. La colección retrata enclaves insólitos, rincones desconocidos, acantilados soberbios que han visto cómo la mano del hombre quiere dejar su marca, o estampas rurales llamadas a la inmutabilidad o la vegetación que ofrece una secuencia que es una sinfonía polícroma, allí donde la generosidad naturalista, en fin, desborda toda su copiosidad que Melián refleja concienzudamente, sin dobleces o giros artificiales. ¿Y los cielos? Reparen ustedes en las nubes, en esa volatilidad cuyas formas va dibujando el artista con exquisita pulcritud hasta dejar la luz exacta. Hay verdaderos alardes con los que entonar los contrastes. Una firma de frecuente aparición en sitios especializados en la red, Milena Fulana, señala los colores vivos, los dibujos complejos, las composiciones alineadas y bien estructuradas como sólidos elementos. Elementos visuales que requiere el hiperrealismo que quiere alcanzar sus objetivos, tener más vida que su propia realidad. La gama de luces es sobresaliente. Es normal que el entorno natural, el de aquí, el de nuestras islas y el de Hawái, apasionen a un Santiago Melián nacido para crear e interpretar. El caminante incansable, el hombre que modula su voz para que los auditorios contengan la respiración y que representan los lienzos para la eternidad artística, las visiones naturalistas dignas de aprecio. El mar, las nubes, el volcán, los riscales, caminos, los bosques, la frondosidad, hacen de la paisajística del artista un hecho singular. Nuestras islas, pero también Mauna Loa, el parque que pintó soñando, Honolulu, Maui y Kahala. Durante muchos años, pacientemente, mientras timple y ukelele sembraban su armonía, sus pinceles han moldeado un estilo propio que ya es inconfundible, incluso para quienes acaban de conocerlo o de descubrirlo. Se diría que han ido confluyendo, atraídos por la belleza de los territorios insulares donde han convivido, aprovechando el tiempo, pero también captando como pocos sus encantos, hasta acercarlos para descubrir las similitudes y sus atractivos. Hasta aquí, hasta el puerto de la Cruz, hasta donde la isla rebusca su heterogeneidad, Santiago Melián ha traído su original e hiperrealista lenguaje pictórico. Ha añadido motivos portuenses, encabezados, ya la verán, por esa navegación majestuosa iluminada por los colores del crepúsculo. Las olas mecen las imágenes, la fervorosidad y el entusiasmo van a bordo. Ahora han quedado plasmadas en lienzos. Esa belleza, como la verdad, está en relación con el momento en que se vive y para la persona que pueda comprenderlo, dijo Gustave Courbet, el pintor francés, máximo representante del estilo realista, autor del polémico cuadro El origen del mundo. Un momento para disfrutar y para que los humanos lo gocen a plenitud. Gracias por su asistencia. Bien, llega un momento para mí difícil porque lo he presentado en tantas ocasiones que ya yo no sé qué decir del autor. El autor es todo pasión. Desde que le conocí en una pequeña sala
en el Puerto de la Cruz, después en dos o tres más salas, que pues no paraba de enamorarme por completo. Pero el artista arrastra por casi toda la totalidad de los artistas canarios y de la gente que se dedica al arte y a la cultura. Porque con la pasión que él lo hace, todos los demás, en muchísimas ocasiones, vamos tras él. Yo he dicho que normalmente cuando hacemos muchos de los actos, el acto lleva sello de Chau. El acto de hoy también lleva ese sello de Chau. Chau lleva dos días o algo así dentro de este castillo de San Felipe colocando absolutamente todos y cada uno de los cuadros. He visto cómo, de alguna manera, hasta el milímetro, porque quedaba un poco torcido, y yo no lo veía torcido, pero bueno, él lo veía para que quedara a la perfección. Chau, de alguna manera, ha hecho que muchísima gente se haya enamorado del arte, se haya enamorado de las canciones, se haya enamorado de la pintura. Y para todos los muchos de los que estamos aquí, que hemos estado a su alrededor, ha sido un auténtico placer el trabajar con él y que espero que sigamos trabajando muchísimos años más. Canarias, Hawái, esta exposición que van a ver ustedes, que luego también tiene una segunda parte de un concierto que ojalá hagamos en este puerto de la Cruz, de alguna manera indica que el artista, el amigo, cuando canta, pinta, y cuando pinta, canta. Chau Melián. Buenas tardes, querido Dir, querido Marcos, querido Alberto, Castilla, Salvador, Cándido, queridos amigos todos. Es un enorme placer estar compartiendo con todos ustedes este ratito que va a ser inolvidable. Seré escueto porque están pasando frío y entonces yo creo que debemos ser un poquito escuetos y por eso voy a intentárselo. Yo solamente voy a dar gracias. Gracias a este ayuntamiento, Alberto, que acogió este proyecto de Canarias Hawái. A ver si un día tenemos la suerte de traer, como dice Cándido, a la Sinfónica y hacer el concierto de esta grabación grandiosa que hicimos de musicalmente hablando, para unir los dos archipiélagos. Y de verdad que, viendo, como dijo antes Cándido, miro para la izquierda, miro para la derecha y estoy tan arropado de tanta gente extraordinaria, amigos de corazón, de alma. Aquí tengo el honor de tener a dos pintores grandiosos como es Mohamed Osman y Celestino Mesa, que nos honran con su presencia, como tantos y tantos amigos que veo por aquí. Simplemente, gracias a este castillo y su personal, gracias a Sergio, que desde el principio se han puesto las pilas para echar una mano y tener hoy, pues, el ratito que estamos pasando y la sala maravillosa de esta obra, que hoy de verdad de corazón la van a ver con aromas a mar, aromas a salitre. Gracias de corazón por estar aquí. Muchísimas gracias, Chago. Bien.
venir al puerto de la Cruz, imagínate hoy venir al puerto de la Cruz hoy, desde que salimos de Santa Cruz hasta casi Tacoronte nos acompañó una bruma y un poquito de salpicado un poco por la lluvia. Venir y encontrarte, yo tenía un artista que decía que cuando te asomabas un poco al puerto de la Cruz, mirabas hacia arriba, parecía que el Teide te estaba provocando. Y hoy realmente el Teide nos provocaba. Pero yo entraba al puerto de la Cruz y me venían recuerdos y recuerdos. Recuerdos de mi padre en el muelle, recuerdos de hacer aquellas presentaciones que me acuerdo de esta señora alcalde por una razón, porque durante 8 años estaba presentando en el muelle frente a la capillita de la Virgen del Carmen. Todos esos recuerdos de una vida de muchísimos años aquí hacen amar al puerto de la Cruz. El comprobar hoy que las autoridades del puerto de la Cruz, el señor alcalde y todo su equipo de gobierno, de alguna manera muy, pero muy comprometida y muy especial, están apoyando la cultura. Están apoyando el arte. Cuando otros igual se esconden, ellos están apoyándole. Algunas veces recibiendo hasta críticas por ello. Hoy, alcalde, de verdad, yo creo que lo van a conseguir con tu equipo de gobierno y van a convertir a este puerto de la Cruz, no a este bello puerto de la Cruz que ya todos los tenemos en el alma como ciudad turística, pero también a este puerto de la Cruz como la capital de la cultura de Canarias. Gracias por habernos invitado. Don Marcos González, alcalde del puerto de la Cruz. Bien, muchísimas gracias a todos y a todas. Quizás uno vive con el empeño de hacer ver que Puerto de la Cruz es ese epicentro de la cultura en Canarias. Y cada día estamos más convencidos y convencidas de que así es. Y la apuesta que hoy se presenta, esta exposición en el Castillo de San Felipe, es una muestra más de las capacidades que tiene el Puerto de la Cruz para atraer talento. Un talento como el de Santiago o para los amigos, nuestro querido Chago Melián. He tenido la suerte, como algunos de los que me han precedido en la palabra, de visitar su estudio, y menos mal que es pequeño, por la grandiosidad de las obras, de estas 30 obras que acoge el Castillo de San Felipe, que hablan de tradición canaria y que pueden recordar incluso a las acuarelas de Bonín o incluso a Martín González y esa forma de ver Canarias o Alonso Quesada y su mar. Muchas y muchas, pero también guarda la singularidad de que no solamente es hiperrealismo lo que representa, pues como me decía nada más que al principio, hay un cuadro que también forma parte de su sueño. Sueños que vieron cómo Puerto de la Cruz se convertía en el huésped también de esa época surrealista y cómo nuestro Agustín Espinosa soñaba y convertía a Puerto de la Cruz en esa ciudad de la referencia. Hoy inauguramos esta extraordinaria exposición y vamos a poder también disfrutar de Chago Melián cantando en esta fiesta, no con el espectáculo Hawái Canarias, pero sí con su voz. Pero estamos aquí para inaugurar la exposición donde él ha cambiado los tonos más altos y más graves por el ritmo de las pinceladas y donde esos momentos que él tiene para la composición musical y generar con las letras y con la melodía emociones, sentimientos y esa capacidad que solo tiene para crear emotividad. Porque el arte y la creación no es otra cosa, no es una cuestión banal. El arte, cualquiera de las expresiones artísticas, son la única forma de sentirnos vivos. Y por eso, ahora más que nunca, quien les habla tiene claro que Puerto de la Cruz es una ciudad cultural. Este espacio de Castillo de San Felipe tiene una programación que durante el mes de julio estará nada más que para disfrutar de las pinturas de Chago. Pero vendrá otra gran programación detrás para compartir de todos los estilos, de todas las formas, de todas las creaciones. Este castillo que también por casualidad, y permíteme Chago que igual, no sé si lo sabes, este mes se ha convertido en el Castillo de Melián. Una familia a la que también le tengo un gran aprecio, y lo sabe bien quien me mira a los ojos. Porque precisamente hace 2 días, uno de sus sobrinos, Nareme, presentaba
un libro ilustrado que se llama Taro, la historia de César Manrique. Como un pueblo, como Puerto de la Cruz, que tuvo la oportunidad de brindarle al creador más universal canario en el mundo, no íbamos a apostar por la cultura. No podemos estar de espaldas a lo que fuimos, porque vamos a tener que poner en valor todo lo que tenemos, todo lo que sentimos y todo lo que Puerto de la Cruz tiene que defender. Pero sobre todo, permítanme que esta inauguración, que la exposición de Chago en ese mar, en esas montañas, en esa naturaleza, en esa capacidad para mostrar esa auténtica realidad a través de la pintura, veamos también esa luz de esperanza, en esos reflejos de ese sol que bañan todas las piezas que se puedan ver, en la intimidad de salas más oscuras o en la grandiosidad de salas mucho más iluminadas, porque lo que no puede hacer la luz, que lo haga Chago con su pintura o su voz. Como decía Cándido, ese cantante que pinta o ese pintor ya que canta. Así que, amigos todos, a los que han tenido la suerte de estar aquí presentes, a los que van a poder disfrutar durante todo este mes de esta extraordinaria exposición, Canarias, Hawái, tierras de volcanes, otra unidad, aunque Hawái esté muy lejos de Canarias, donde Chago y toda su familia nos hacen sentirla tan unida y tan cerca. Así que, amigos y amigas, de esta manera, y antes de inaugurarla, voy a pedir la presencia de Chago, porque quizás necesita de muchísimo más reconocimiento por todo lo que él ha aportado a la fiesta, pero hoy no podía perderme la oportunidad de traer algo que es muy pequeño, pero que es muy grandioso. Y es el escudo de nuestra ciudad, en un pequeño pin, para que cuando venga a cantar al puerto o cante por el resto del mundo, pueda lucir y pueda sentir a Puerto de la Cruz muy en su corazón. Chago, este pin es para ti. Puerto de la Cruz irá contigo así y te sentiremos aún más cerca. Queda inaugurada la exposición Canarias Hawái de Chago Melián. Muchas gracias. Pues bien, señores, ahora los organizadores organizarán la entrada a este castillo de San Felipe para que ustedes puedan ver. A partir del próximo martes estará abierta la exposición en horarios de mañana y de la sala a partir del martes desde por la mañana hasta en horarios de mañana y de la tarde. Y bueno, ustedes pónganse de acuerdo, ¿eh? De mañana y tarde, y bueno, y espero que todos hayan pasado un rato agradable, y amigos, que este mes es grande y que este mes sea muy grande para el Puerto de la Cruz. Feliz fiestas del Carmen y del gran poder de Dios. Chago no quiere despedirse porque si hemos hablado de cuando canta, pinta, y cuando pinta, canta, cuando vemos a Chago, pues normalmente queremos que nos deje con alguna pincelada, una joya de alguna de sus canciones. Voy a cantar un tema sinfónico de los que hicimos para el disco, que tengo el honor hoy también de tener aquí a la base de esta grabación grandiosa que hicimos con la Sinfónica y que dentro de pocos pues estará en el mercado, porque con estas cosas no las hemos podido sacar. Y tengo el honor de tener aquí al productor, a los monstruos que tenemos, al portuense, a Francis, a los que dirigieron toda esa obra con la Sinfónica. Y hoy ahora mismo voy a cantar una folía sinfónica, porque en el disco yo siempre cantaba música de Hawái, pero no había un hawaiano, carajo, que cantara una folía, y entonces hicimos una folía y la cantó un hawaiano. Hoy voy a hacer esa parte, en vez de el idioma que presentó Yurena, que es difícil, no sé, tú te enteraste de lo que dijo, porque su idioma es increíble de difícil, pero sí que lo voy a hacer en español, la parte del hawaiano. Así es. Y estas folías, pues, yo pido un aplauso cariñoso para el que las hizo y que hizo su arreglo mágico, que es Julio Tejera, que tenemos por aquí.
Así que, rever, maestro, y cuando usted quiera. Thank you.
aquí está mi bella flor. Mira qué preciosa es, el adorno de altas cumbres, prende su esplendor. Aquí está mi bella flor, inmersa en su serenidad, elegante como un rey, para apreciar y querer. Es esa belleza eterna que hechiza mi voluntad. Eres tú, mi alma, una flor en mi corazón. Una alegría tremenda el estar aquí en este castillo de San Felipe en el puerto de la Cruz, una joya que ha recuperado el ayuntamiento de la ciudad, donde se respira hoy cultura y pintura por todos los rincones. Yago Melián pues es un referente de ese puerto de la Cruz, del puerto de la Cruz de los años 70, 80, 90 y de todos los años. Es una ciudad que lleva en el corazón y podemos asistir a lo largo de todo este mes de julio pues a esta exposición Canarias Hawái, que refleja
el amor que tiene Chago a toda su tierra canaria y a esas islas hawaianas. Un auténtico placer el estar aquí y el disfrutar de esta mañana soleada del domingo. Bueno, pues queridos amigos y amigas, en esta extraordinaria mañana de domingo hemos inaugurado esta fantástica exposición Canarias, Hawái, de Chago Meleán, el cantante-artista, el artista-cantante que nos regala estas 30 imágenes de naturaleza llena de amor y pasión por Canarias y por Hawái, esas tierras de volcanes unidas a través de su creación artística. Te invito desde aquí a que vengas a descubrirlo, a que visites esta exposición de martes a sábado en horario de mañana y de tarde. Un acto dentro de la programación de nuestras grandes fiestas de julio, que es todo un regalo para Puerto de la Cruz. Bueno, estoy en este bello rincón del Castillo San Felipe, súper, súper agradecido por lo que ha pasado hoy, contentísimo por no solamente por la exposición, sino también por el previo, lo que hicimos ahí fuera, en un acto muy hermoso, que hicimos como un arcoíris y del Atlántico pasamos al Pacífico, sin darnos cuenta, a través de los dos grandes archipiélagos que son Canarias y Hawái. Estamos felices y súper agradecidos por el personal, tanto de fiestas de cultura y los que rigen aquí en este Castillo San Felipe. Muchísimas gracias y, como dicen en Hawái, aloha nui. Muchísimas gracias.